pocas veces se pueden ver las entrañas de instalaciones como la del Viaducto Nuevo. Hoy es su 25 aniversario y se lo vamos a mostrar. Jesús Iranzo, uno de los padres del viaducto que terminó de construirse en 1994, por aquel entonces fue un viaducto de récord. En aquel momento era récord en cuanto a anchura con cajón único. ¿Qué soluciones le dio a Teruel por aquel entonces? El viaducto viejo tenía del orden, son 6 metros de calzada y aceras de 1 metro. Entonces, claro, era claramente insuficiente. Entonces, esto ya liberó totalmente la posible expansión de la zona del ensanche. Digamos que es, a nivel siglo fin del 20, fin del 21, ha representado lo mismo que representó el viaducto viejo en el primer tercio del siglo. Una obra de este tipo, ¿cuánta vida tiene? Las estructuras se calculan para lo que se llama una vida útil de 100 años, lo cual no quiere decir que a los 100 años deje de estar utilizable. Podemos pensar que, en principio, con un adecuado mantenimiento, entra sin ningún problema en el siglo XXII. Vanessa, ¿cuántos que os corren estás dado ya en la cabeza? Pues unos cuantos, la verdad que unos cuantos. ¿Eres de aquí de Teruel? Sí, soy de aquí. Oye, como turulense, ¿qué te parece esto de estar en las entrañas del viaducto? No, aquí no se está todos los días, ¿eh? Pues me parece la verdad que algo muy interesante y sí que me parece algo que, bueno, que además siendo de Teruel es una cosa que merece la pena y si tienes la oportunidad, yo creo que está muy bien, o sea que muy contenta. ¿Cuántas veces habrás cruzado este viaducto? Pues la verdad que mucho, y más ahora que vivo en San Julián, vivo debajo, pues es algo que me causaba un poco de curiosidad. Rosa, habéis venido con los alumnos, habéis cambiado hoy el aula por una visita guiada. Sí, la verdad es que son alumnos de Tecnología Industrial del Francés de Aranda y estamos dando ensayos, materiales, distintas construcciones y era muy interesante poder hacer esta visita. ¿Tú qué quieres ser el día de mañana? Yo ingeniero mecánico, ingeniero de tecnologías industriales. ¿Verdad? ¿Tú? A mí me gustaría hacer una ingeniería mecánica o una autotrónica. Bueno, y como futuros ingenieros, ¿qué os parecen estas instalaciones? Otros compañeros nuestros habían venido en otras ocasiones, pero nosotros dos en particular nunca. Y es interesante ver todo esto, cómo es por dentro las entrañas de un edificio tan grande. ¿Estáis tomando nota? Sí, del todo. Bueno, dentro de poco ya la PAU, ¿no? El año que viene. Sí, el año que viene nos tocará esforzarnos bastante más para sacar nota, para poder ir a la universidad. ¿Qué tal vais? ¿Sois bien? No. Habrá que poner más codos, ¿eh, chicos? Habrá que estudiar. Jesús, estamos en la parte más estrecha. Apenas unos 28 centímetros nos separan del vacío. En el centro, 25. Nos decías que esto lo diseñaste cuando tenías 40 años, que si lo hubieras diseñado ahora, quizás hubieras hecho las puertas más anchas, ¿no? Evidentemente, hubiera hecho las puertas mayores para pasar mejor. Entonces estaba más ágil. Carlos, lo que tenemos aquí son juegos que emulan un poco las estructuras de los puentes de verdad. Sí, pertenecen al aula didáctica del Museo de Carreteras que tenemos aquí en Teruel. Lo hemos traído aquí al viaducto pues, para que la gente pueda ver los distintos tipos o tipologías de puente y sobre todo cómo funcionan estructuralmente. Este de aquí, que está aquí en la zona central, es el que simula cómo se construyó el viaducto de Teruel y sobre todo que entiendan cómo funciona estructuralmente el puente y cómo funciona el hormigón pretensado, que es distinto que el hormigón armado. Ellos aquí se tienen que dar cuenta de que lo que están haciendo realmente es cosiendo dovelas en vez de meterle un hierro sin más, como sería en el hormigón armado. ¿Cómo se funcionó? Pues a base de una pila central con su primera dovela, luego cosiendo alternativamente hasta hacer una T. En el caso del viaducto de Teruel, el que estamos aquí dentro, fueron dos T's que al final unieron, pero el sistema era el mismo, es decir, trabajar en el aire. Bueno, pues de vuelta a la superficie. Modesto, ¿tenéis muchas visitas hoy? Pues sí, hoy ya tenemos los dos grupos que hemos llenado ahora, el grupo 1 y el 2, ya están se han completado. Es decir, que a primera hora de que se salió esto en la página web de Viaducto, pues se llenaron todos en un instante. Pues me alegro mucho porque la visita es apasionante. Pues muchas gracias. Sí, bueno, complicado.